Family, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Acompáñenme porque tengo algo que contarles. Ayer la diabla me tendió una trampa, me emborrachó. Estábamos preparando los videos que vienen pronto en el verano y la tipa me emborrachó. Y nada, y yo que no soy de tomar, me pasé de copas y terminé bailando en un solo pie. Y les confieso que no soy de tomar, pero me dejé llevar por los encantos de la cebada y ya ustedes ven. Y ahora no me digas, Juanca, borracho, ¿viste? Ah, no, cuidado. El acto de beber es una práctica social muy antigua en Cuba. Y aunque en estos momentos en Cuba la cerveza está escaseando, la poquita que sacan es en dólares y cuando sacan algo en pesos cubanos es la matazón, nadie me puede negar que si hay una bebida bien preferida por los cubanos, es la cerveza. Y ahí entonces me picó el bichito de la historia y buscando en los archivos, en los años 50 del siglo XX, en Cuba existían 5 fábricas de cerveza que producían unos 30 millones de litros anuales. Entonces, los grandes productores de cerveza sacaron una conclusión. Hay deseos de beber, hay demanda. Lo que necesitamos son espacios públicos para que la gente pueda beber y beber bastante. En el video de hoy quiero invitarte a uno de esos espacios públicos donde los habaneros de la época venían a beber. Bienvenidos a los Jardines de la Polar. Familia, y están apreciando ustedes la entrada oficial de lo que fuera en sus buenos tiempos, los Jardines de la Polar. Padre, buenos días. Me dicen que toda esta zona eran los antiguos Jardines de la Polar. Sí. Pero veo que todo destruido. ¿Todo esto también aquí era de los jardines? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo era los Jardines de la Polar? No, esto era una maravilla. Esto era una maravilla. Y explíqueme lo de la Trimalta. La Trimalta era que en un lado estaban las cantinas con la cerveza y en el otro lado era Malta. Y entonces aquí se hacía la cerveza, que era Polar, que le decían oso, no sé qué cosa, que era muy buena, salía de aquí. Salía ahí mismo la cerveza. Sí. Familia, y aquello que ven a lo lejos era la antigua fábrica de cerveza. La confiscaron y al final ni cerveza, ni jardín, nada. Cuentan que los Jardines de la Polar tenía estremecida a toda La Habana por lo acogedor del sitio y por la cerveza, claro. Para su diseño se contó con selectos arquitectos catalanes, como mismo se hizo con los Jardines de la Tropical.
Los jardines de La Polar eran ampliamente conocidos por sus salones de baile. Dichos salones eran ornamentados con motivos regionales. Es por eso que se recuerda mucho en la actualidad el merendero criollo, el salón polar, el patio sevillano y la terraza china. Después de 1959, los habaneros continuaron disfrutando del salón. Se siguió vendiendo cerveza, pero nadie detectaba que aquello se estaba deteriorando. Dicen que el gobierno de La Habana ha discutido el tema en varias ocasiones, pero que el costo es millonario. Bueno, familia, están observando ustedes de manera original donde se depositaban los hielos y por ende la cerveza se enfriaban y entonces se le vendía a la gente que venía a disfrutar de los jardines. Todo esto, cuentan los que saben, estaba lleno de cerveza La Polar. Hoy la situación se ha puesto más difícil, pues decenas de familias con problemas de vivienda han venido a instalar sus hogares aquí. ¿Y usted lleva mucho tiempo viviendo acá? A un año nada más. Que tienen que cargar agua, sí. Que pasan mucho trabajo. Mucho trabajo. Wow, hermano. Mucho trabajo, mira. Yo vine aquí a hacer un documental sobre los jardines de La Polar. No pensé que estuvieran en estas tan malas condiciones. Ajá. Y tampoco sabía que vivían personas. Sí, como no. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo acá? Bueno, hay quien lleva ya un cuánto tiempecito. Pero hay otro que lleva poco tiempo. ¿Usted qué tiempo lleva? Yo llevo ya como 2 meses. ¿Como 2 meses? Lleva poquito tiempo. Sí, como no. ¿Y qué lo motivó a venir para acá? Bueno, hay veces que tenemos necesidad de vivienda, fundamentalmente. Ya. Sí, eso es lo que nos lleva a... No, la necesidad se nota. Lo que pasa es que le preguntaba por el lugar, ¿por qué los jardines de La Polar? Exactamente, bueno, los jardines de La Polar es característico de hace muchos años. Sí. Y entonces, bueno, dejaron de ser jardines. Antes sí, aparentemente sí había jardines. Porque, bueno, estaba muy lindo, estaba muy bonito. Sí. Pero hay un deterioro total. Un deterioro, sí, que es visible también. Un deterioro total, entonces, bueno, imagínese usted, ese deterioro es lo que han llevado a que uno viva aquí en este lugar tratando de salvar lo que se llama la poca cosa que queda. La poca cosa que queda. El cemento y esas cosas, porque, bueno, nadie le da vitalidad y tenemos que dar vitalidad nosotros que somos los que estamos... Que son los que están aquí. Necesitados. Aquí. ¿Cuál es su nombre? Osmar. Ah, Osmar, muchas gracias, hermano. Sí, gracias. Muchas gracias por contribuir. Gracias. Yo se había apreciado por otros canales de YouTube aquí cubanos, de colegas míos, pero realmente vivir esta situación, no, te palpita el alma, pero fuerte. Y sin ser conformistas, porque además en la vida uno nunca puede ser conformista, en la vida uno tiene que tratar de salir adelante. Si quiero dejarle un mensaje aquí que no está escrito ni en el libreto. Uno a veces piensa que lo de uno es lo más malo, pero no. Hay personas que tienen peor situación que uno. Por eso siempre es importante no querer, no sé. Thank you.
En la actualidad, el panorama de los jardines de La Polar deja mucho que desear. El río Mendales atestado en basura, destrucción por doquier. Nada, que de este sitio solo nos queda el recuerdo de aquellos años dorados cuando fue símbolo de belleza, disfrute y alegría plena. Y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido. Y si fue así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.